Producción Motos de Cuenca presenta Machine Producciones de Poder a Poder. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos a la ceremonia de honores a la bandera por el Día Nacional de la Protección Civil. Se encuentra ya nuestro lábaro patrio presente. Antes de dar inicio a este acto cívico, saludamos y reconocemos la presencia de nuestras autoridades. Preside esta ceremonia el arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López, presidente municipal de la heroica e histórica Cuautla, Morelos. Se encuentra con nosotros el licenciado Félix Javier Mantica Marines, secretario municipal. Saludamos al licenciado Alfonso Cerqueda Martínez, asesor de presidencia. Se encuentra con nosotros la contadora Rosa Concepción Rivera Ramos, oficial mayor. Agradecemos también la presencia de la comandante María Cristina Gómez Méndez, secretaria de Seguridad Pública de Cuautla, Morelos. Saludamos a Daniel Vallejo Torres, director de Vialidad Cuautla. Francisco Jiménez Ventura, dirección de Protección Civil del municipio de Cuautla. El capitán Mauricio Montaño Rodríguez, jefe del Departamento de Bomberos Cuautla. Agradecemos la presencia de los elementos del 5º Regimiento Mecanizado. Se encuentra con nosotros el capitán segundo de arma blindada, Pedro Caudillo Pérez. Agradecemos también la presencia de las alumnas y alumnos del CONALEP Cuautla. Se encuentra con nosotros la profesora Patricia Pérez Ramírez y el licenciado Alfredo Silva Rueda, encargado del despacho CONALEP Cuautla. La presencia del licenciado Edgar Mayorga, coordinador local de Cuautla en la Cruz Roja. Agradecemos igualmente la presencia de funcionarios públicos, representantes de instituciones, asociaciones y organizaciones, ayudantes municipales, medios de comunicación y público en general. A continuación, solicitamos a todos los presentes rendir los honores correspondientes a nuestro lábaro patrio, guardando el respeto y la compostura. Atención. Thank you.
ya. Orgullosos de nuestra cultura regional, entonaremos a una sola voz la marcha Morelenses. A continuación, escucharemos una breve reseña a cargo del licenciado Josué Hernández Marín, responsable del área jurídica del Departamento de Protección Civil. Buenos días a todos los presentes, estimadas autoridades, distinguidos invitados, ciudadanos comprometidos con la seguridad de nuestro municipio. Hoy, 19 de septiembre de 2023, conmemoramos el Día Nacional de Protección Civil. La experiencia en México en materia de protección civil tiene su origen en un evento trascendental que marcó la historia. El 19 de septiembre de 1985, a las 07:17 horas, un devastador terremoto de 8.0 grados en la escala de Richter sacudió nuestro país. Este acontecimiento desencadenó una serie de acciones que llevaron a la creación de nuestro sistema de protección civil y el reconocimiento de la necesidad de estar preparados para hacer frente a emergencias de este tipo. El Plan N13 de la Secretaría de la Defensa Nacional se aplicó con éxito tras el sismo de 1985, estableciendo un precedente fundamental para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Este proceso nos enseñó que la respuesta eficaz en situaciones de emergencia requiere la participación de todos los organismos de la Administración Pública Federal, así como de grupos voluntarios comprometidos con el espíritu humanitario de ayuda de los sectores privado y social. También subrayó la importancia de la gestión integral de riesgos como un enfoque esencial para la prevención y mitigación de desastres. El 19 de septiembre de 2001, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación,
se estableció el Día Nacional de Protección Civil en conmemoración de estos eventos y como un recordatorio constante de la importancia de estar preparados para proteger a nuestra población. Siguiendo el camino de la preparación y la prevención, en el Departamento de Protección Civil, con el apoyo del señor presidente y en consonancia con la profesionalización necesaria para una respuesta eficaz, hemos logrado avances significativos. Actualmente nuestro personal se encuentra en constante capacitación y preparación. Contamos con 2 licenciados en protección civil, 2 más cursando la licenciatura en protección civil, 2 técnicos en urgencias médicas nivel básico formados en colaboración con la Benemérita Cruz Roja Mexicana, 7 miembros de nuestro equipo han completado el diplomado básico en protección civil impartido por la Coordinación Estatal de Protección Civil, y 4 más se encuentran actualmente cursando la carrera de técnico básico en gestión integral de riesgos impartido por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Agradezco su atención y compromiso con la seguridad de nuestra comunidad. Juntos seguiremos fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta y prevención. Por último, en honor a las víctimas que perdieron la vida en los sismos ocurridos un día como hoy, en los años 1985 y 2017, les invito a guardar un minuto de silencio como muestra de respeto y recordatorio de la importancia de la prevención. Reconocemos el valor y la vocación de entregar su vida al servicio de la ciudadanía. Heroica e histórica Cuautla Morelos, el altar de la patria. En nombre del honorable Ayuntamiento de Cuautla Morelos, agradecemos su presencia y atención a este importante acto cívico. Recordándoles a los presentes esta participación en el simulacro nacional 2023 que se llevará a cabo el día de hoy en punto de las 11 de la mañana. Este simulacro, por supuesto, será en cada una de los lugares, escuelas, oficinas, en su trabajo. Ahí se realiza, por supuesto, este simulacro a nivel nacional. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.